Bonita tarde, mi gente, por aquí continuamos. Hoy miércoles en la cocina cocinando con Mami Nilda para Mami Nilda presentar la receta el día de hoy. Van a ver un poco de reguero, como es de costumbre, pero no es reguero, son los ingredientes que les voy a mostrar, miren. Vamos primeramente a lavar las manitos de nuevo, manito limpia. Miren, para mostrarles lo que tengo. Por aquí tengo un higadito que está muy fresco. Está bien fresco. Por aquí tengo habichuela marca diablo, como le decimos en la isla. Por aquí tengo ya los sazones picados, cebolla, pimentón, recao, ají amarillo, ají verde. Aquí tengo mi vinagre de naranja. Ustedes saben que lleva un cucharón. Aquí tengo pepo con limón, pimienta blanca con limón. Ya ustedes saben, por aquí está mi consabido ajito machacado, fresquecito, con orégano. Por aquí tengo mi ollita de agua hirviendo, porque ya ustedes saben que Mami Nilda cocina con agüita hirviendo, no cruda, para el moro. Así es que, como dice Mami Nilda, manos a la obra. Vamos a empezar haciendo el moro. Por aquí Mami Nilda tiene 3 tazas de arroz, 3 tazas y media. Por aquí tengo los ricos maduritos, los pintitos que nos quedan. Miren qué rico están. Están al punto para freírlo, miren. Bien delicioso. Y ya ustedes saben, lo que nunca se queda, el aguacatón. Vamos a ponerlo por ahí. Así es que vamos a preparar el sazón del moro. Ya vieron que mi agüita está hirviendo. Vamos a, para quitar cilantro y arrecado. Ustedes saben que es una ramita de cada uno, porque ustedes vean el paquete completo. No vayan a creer que eso que lo lleva entero, no. Solo un poco. Así es que, manos a la obra de nuevo. Vamos aquí con los sazoncitos. Si lo queremos picar un poquito más chiquito, si usted tiene su sofrito hecho, pues mire, me va a ganar. Pero ustedes saben que a Mami Nilda le gusta cocinar su comidita con su sazoncito en el instante. Ya ustedes saben, costumbre, vieja costumbre. Vamos a ponerle su cucharón de vinagre de naranja para que hagamos este rico moro. Miren. El cucharón y otro poquito más. Entonces, vamos a ponerle su sorbito de pimienta con limón a su gusto. Y vamos a ponerle su sobrecito de culantro y achote. Y si ustedes saben que podemos ir calentando la olla donde va a ir el moro, por el hecho de que ya el agua está hirviendo, ya el ajo está machacado, y solamente nos toma el tiempo ya preparar el sazón. Miren, una cucharada de ajo o orégano. Miren qué delicioso sazoncito. No tenemos que buscar mucho. Ya el agüita está hirviendo. Quiere decir que esta es una comidita en guanto, como dice Mami Nilda. Su piquita de salsa. Una piquita nada más, porque no nos gusta que quede descolorido, como dice uno, hincho. Por eso le ponemos su piquita de salsa en pasta, la que Mami Nilda usa. Vamos a picar esta cebolita blanca, bien chiquitita. Y ya el sazoncito del moro, miren, ya está ready. Miren qué fácil. Engalanamos una comidita. Entonces, como el hígado está por aquí, solamente lo que le tenemos es que picarlo a nuestro gusto. Si lo quieren estilo pepper steak, si lo quieren trocitos, ya eso queda a discreción de usted. Lo que sí le aconsejo siempre, que se le quite esto que tenga por la orillita, esa telita, para que el hígado pueda ablandarse perfectamente. Ustedes saben que el hígado se cocina rapidito, que eso es con, pasándolo por el aceite, como quien dice, pero miren, siempre quitándole este pellejito,
que es lo único que obstaculiza que se haga bien. Muchos ya no lo tienen porque se lo han limpiado cuando uno lo compra. ¿Ven? Miren eso, que mami Nilda le saca. Cuando usted se lo quita, pues el hígado se va a cocinar rapidito. Ya la olla del moro está caliente. Vamos a ponerle su chorrito de aceite. Vamos a refrescarnos un poco la mano para cambiar de trabajo. Mira, el chorrito de aceite que ya vas a llevar el moro, ya no vas a llevar ningún otro más. Con ese ya se va a cocinar. Que haya puesto mi sofrito, pues le vamos a añadir las habichuelas que ya están blanditas ahí. Vamos a sazonar ahora el hígado. Recuérdese que aquí el hígado no lleva vinagre de ninguna clase. Si usted le pondría vinagre, se va a encoger y se pone duro, no se ablanda. No se le enseña ni de cerca el vinagre al hígado. Y ustedes verán qué rico le va a quedar. Mira. Vamos a picarlo a nuestro gusto, como nos agrade a nosotros. Y sin olvidarme de seguir dándole las gracias a todos por seguir pidiendo que mami Nilda se recupere por completo de su carita. Ya mami Nilda va mejorando. Ya ustedes saben que no muy de cerca con el fuego para no abusar y siga la salud al cielo. Vamos a echarle las artesitas que están ya ready. Vamos a dejarle unos minutos a que ellas se sofrían ahí bien ricas con ese sazoncito. Cuando ya ese sazoncito esté bien adherido a la habichuela, le ponemos su cilantro, su agüita que está aquí viendo al lado. Y miren, ya tenemos un molito en acción. Vamos a seguir con el proceso por aquí de hígado. Usar vinagre. Sí podemos ponerle un poquito de leche. Así le va a disminuir ese saborcito que se le siente al final al hígado. Y le va a dejar su rico sabor a garlic, su ajito. Y queda muy rico. A escurrir bien aquí el hígadito. A mi Nilda siempre con sus diminutivos, eso es incorregible. Vamos a escurrir bien escurridito, bien escurridito, para que lo que quede aquí solamente sea, sin olvidarnos que se está cocinando la habichuelita y que ya le vamos a vertir su agüita hervida. Miren, esa es la agüita que va a llevar la cantidad de arroz que mami Nilda va a hacer. Por aquí buscamos el cilantrito y el recao y se lo agregamos a ese moro. Miren, ese es el moro favorito de los hijos míos. Se ponen hasta el pegado de esos moritos. Si es que vamos ahora a proseguir sazonando el hígado.
ajo se lo vamos a esparcir por todos los lados, lo acariciamos, hasta que se le haya adherido todo. Ustedes saben que con ese chorrito de aceite de oliva que una merienda le pone, pues esos sabores se van a encontrar rapidito. Miren, un chorrito. Ahora vamos a vertirle todo ese ajito por ahí, por todos los lados. Ya casi ya el arroz, como ustedes ven, la ventaja de tener el agua hirviendo, ahora eso va a estar rapidito. Ustedes ven estos sazoncitos, estos no van ahora, estos van ahorita, pero vamos a poner el hígado a cocinar en un chorrito de aceite. Vamos a lavar el arroz. Y ahora ustedes vean como estamos comiendo en guantes sin coger mucha calor, que todavía no es conveniente para mi cara, pero imagínense, una comidita al día nada más que haga, en lo que me mejoro. Y en lavadito este arroz hasta que le retiremos todo su polvito blanco, mire, hasta que el agua salga clía así. Mire. Lo podemos poner a escurrir otro poquito más por ahí para que no llegue. Así se arma una comidita rápido. Que se seque, cuando el agua se le haya consumido, le graduamos su fuego y lo tapamos. Mientras tanto, ahora recuerden nunca taparlo, porque si lo tapáramos ahora se va a patar el arroz, se va a mogollar, como decimos. Por eso tenemos que dejar de tapadito. De tanto seguimos dándole más cariñito para que se siga poniendo sabrosón. Que ustedes no me ven usando sal directa, mami Nilda no usa sal directa, pero por eso usa la gallinita, pues no trae tampoco sal y que viene muy acondicionada ya, y su culantro y achote, ustedes saben que le dan rico sabor. Ven, aquí nunca ha habido vinagre. Si le ponemos vinagre, perdemos la pelea. Un ajito molido, mire. Se me gusta con mucho ajo.
Lechita le vamos a poner ahorita. Se está haciendo al punto, cuando usted ve el cucharón que se queda ahí en el centro, es porque tiene la cantidad que vas a llevar de agua para que quede graneado. De mantequilla para que se acabe de cocinar y quede suavecito. Ahí está. De mantequilla de bajita. Y seguimos bajito. Y ahora lo tapamos y no lo tocamos más hasta media hora, 25, 30 minutos. Ahí está ese molito armado ya. Entonces, vamos a trabajar ahora con el hígado. Ustedes saben que ese hígado no necesita mucho fuego. Ustedes vieron todo lo que compone ese sazoncito. Bien. Otra acariciadita. Y vamos depositando el hígado.
tengo este sazoncito, lo vamos a dejar aquí en el recipiente donde estaba el hígado hasta su tiempo de echárselo todo. Pero ahora no. Ahora vamos a cocinar el hígado. Se está haciendo, le vamos poniendo su poquito de leche, su poquito de leche. Dentro la salsa hasta que esté sofrita. Ahora no la movemos para que se cocine bien. Thank you.
Se cocina rápido. Sabrosito, sabrosito. Qué fácil, señores. Podemos preparar una comidita en media hora. Así que mi gente linda, Mami Nilda le presentó cómo hizo este morito, cómo hizo ese moro, y habichuela roja, cómo hizo este hígado, y unos maduritos para que hizo aguacate. Así es que mi gente, espero que haya sido de su agrado este video y que hayan observado cómo Mami Nilda preparó todo. Hasta ahorita, mi gente, para presentarle todo ricamente ensamblado. Bye, bye.